Nosotros sabíamos que hicimos un mal partido contra Cruz Azul y creo que recuperamos un poco de nuestra identidad. Lo que faltaba es esa actitud de partir hacia arriba del adversario, del rival, de buscar el juego, de ser más guerrero. Y eso nos faltó allá en Azteca. Creo que recuperamos. Tuvimos oportunidad de salir ganadores contra Pumas. Creo que nos faltó un poquito más de paciencia a la hora de finalizar. Tuvimos un penal dudoso ahí. Creo que salió mejor. La expectativa fue muy buena. Que nosotros teníamos entre nosotros de mejorar esa imagen fea que dejamos. Creo que salió buena. No salimos ganadores, pero ese empate nos dejó convincente que sí podemos buscar lo que hicimos el torneo pasado con buenas actuaciones, haciendo buenos partidos. Y ahora trabajar fuerte, empezando en Puebla ya, porque tenemos que buscar los puntos perdidos. Van contra un equipo que, bueno, salvo lo que pase hoy, que tiene su partido pendiente contra América, solamente ha anotado un gol. Es decir, sin menospreciar a Puebla y el Estadio Cuauhtémoc, la victoria es sí o sí para Santos el viernes, ¿no? Bueno, igual si no fuera Puebla, nosotros también teníamos que salir a buscar el resultado. Creo que perdimos algunos puntos importantes. Acabo de comentar que ellos juegan hoy. Creo que van a llegar un poco más cansados que nosotros, que ya estamos recuperando hace 2 días. Pero cuando entran a la cancha son 11 contra 11, no tienen mucho esto de datos anteriores. No importa, creo que la gente entró en la cancha dejando toda la vida. Entonces nosotros tenemos que estar bien concentrados, pensando en hacer nuestro mejor y buscar puntos, sí o sí. Por como se han dado los resultados, que fuera de casa han perdido los 2 partidos, que en casa a lo mejor no les ha ido tan bien, ganaron uno, empezaron uno. ¿Se sienten obligados a ganar el viernes? Bueno, creo que sí, por ese tema de haber perdido puntos fuera de casa. Fueron 2 partidos fuera de casa distintos. Creo que el primero contra Tijuana jugamos mejor. Podemos haber salido con mejor resultado de allá. Contra Cruz Azul no fue nuestro equipo. Como acabo de decir, en casa ganamos una, empatamos otra. Bueno, seguimos sumando en casa bien, pero sí, tenemos que sumar para no estar bien lejos de los primeros también en la tabla. De alguna manera, Mateos, por todo lo que hemos comentado hasta ahora y porque bueno, son ahorita, los números están claros, una de las defensivas que más goles han recibido. ¿Todo lo que hicieron el torneo pasado los presiona ahora en este semestre? Nosotros hablamos entre nosotros, la verdad, que eso de comparar con el torneo pasado es muy complicado. Es lo mismo cuando sale campeón de un torneo, mantenerse al torneo siguiente es muy difícil. Por ese tema de la gente hacer comparaciones, ustedes mismos, nosotros, no, pero es que el torneo pasado hicimos eso. Tuvimos la mejor goleadora, mejor ofensiva, y entonces siempre queremos comparar. Eso es muy complicado porque a veces se cambia jugadores. Ahora el torneo es una secuencia del torneo pasado. Aquí jugamos a cada 6 meses, pero la verdad que es la secuencia, no es la pretemporada de 1 mes y medio, 2 meses. Termina ahí en diciembre, en enero ya empieza el torneo otra vez, tiene poco tiempo para trabajar con jugadores que llegan nuevos para entender la manera que le gusta al profe. Creo que ese tema de comparar es muy difícil, pero sabemos que estamos abajo, que tenemos que mejorar. Y ese tema de la defensa que hablaste, seguro eso nos deja incómodo por tomar goles a veces, bueno, ¿cómo voy a decir la palabra? Tontos, vamos a decir así. Por una jugada de pelota parada o por una falla individual. Todos sabemos que tenemos que mejorar, ya hicimos autocrítica y creo que para los próximos partidos nos va a ir mejor. Otro tema, Mateos, buenas tardes. Buenas tardes, el tema de la delantera, ¿no? Que ya lo dices tú, el torneo pasado, sin afán de comparar, fueron la mejor ofensiva de todo el fútbol mexicano, pero ahora se está complicando un tanto, ¿no? El hacer los goles. Una muestra fue el partido el sábado donde luego del empate hay varias oportunidades, pero no se mete la pelota. ¿Cómo ayudar o cómo apoyar ustedes
como defensivos a los compañeros? Bueno, yo trato de trabajar y creer que somos un equipo. Aparte de Jonah, hasta Julio somos un equipo por completo. Tanto que el torneo pasado casi todos los jugadores metieron goles. Creo que no es solo Julio o Brian o la Culebra. Creo que todos los 11 participaron de varios goles o entonces ayudaron con asistencia. Por eso fuimos la mejor delantera. Creo que en la defensiva es lo mismo, ¿sabes? Que Julio empieza a presionar ahí, ayudando y facilitando trabajo para nosotros ahí detrás. Por eso tratamos de hablar y decir que la culpa o que el momento que vivimos no es por ellos o por la defensa o por la ofensiva. Creo que tratamos de trabajar y decir que son los 11. Los 11 están ahí, entran a la cancha y a cualquier momento cualquier uno puede meter goles y también ayudar en la defensiva. ¿Qué tan factible, Mateus, es que se les haya complicado este torneo o que no se les den tanto los resultados de este torneo porque los rivales ya conocen su sistema de juego? Puede ser que sí, eso también pasa. Trata también del tema que hablé, de mantenerse y todo. La gente ya estudia nuestra manera de jugar, ya empieza a ver por dónde, en cuál camino puede entrar en la defensa y así va. Trata de nosotros estar más cerrados, hablando cada vez más. Si cometemos un error, que no sea el mismo el partido siguiente y así va. Ellos estudian, pero nosotros también tenemos que estudiarlos y es lo que hacemos. No empezamos tan bien como esperábamos, porque venimos de una secuencia muy buena de partidos increíbles. Pero creo que la gente está tocada y sabes que sí tiene que ir mejor, y seguro el próximo partido ya se va a cambiar. Creo que ya empezó el partido de Pumas, jugamos muchísimo mejor que de lo que hicimos en Azteca. Creo que las cosas van a cambiar, sí, para el próximo partido. Ese tema de la entrega y buscar resultados desde el minuto uno. Okay. Ya te tocó jugar este torneo con Félix y con Hugo. ¿Qué pasa ahí en la defensa que el profe no termina por encontrar, digamos, a sus dos centrales titulares? Bueno, esa ya es una pregunta más difícil para que yo te pueda contestar bien, ¿sabes? Es más un tema personal del profe. No sé si está viendo cosas que a él no le gusta, que a él ve que no está al 100, por eso ese cambio. Yo trato de hablar con los dos y entenderme bien con los dos y seguir haciendo mi trabajo y intentar mejorar a cada día para que yo esté ahí siempre. Pero de ese cambio y todo, de Hugo y Félix, y, bueno, es una pregunta más para el mister, que a él sí te puede decir más claro. Perdona. Es una llamada de atención, ¿no, Doria? Que si alguno se llega a equivocar mucho, pues prácticamente le cuesta el puesto, ¿no?, en el 11. Yo creo que el plantel que tenemos, somos jugadores aguerridos y somos 25, me parece, y lo que esté mejor va a jugar, así es. No tenemos un Messi ni un Cristiano Ronaldo, un Neymar que sea aquí, que pueda agarrar el balón, driblar todos y marcar goles. Así que lo que entrene mejor, trabaje mejor durante la semana, va a empezar a titular. Igual en los partidos, si va bien va a seguir, si va mal va a salir. Así creo que funciona con la mayoría de los equipos de México, y con nosotros no es diferente. Si esté bien, ahí está garantido tu puesto, y si fallas y pones resultado o los puntos que el equipo está jugando en cuestión, ahí creo que ahí ya se queda más difícil para mantenerse en el equipo titular. Mateus, me imagino que igual el día de mañana se estudiará el partido del rival hoy. ¿Han pensado que de alguna manera lo van a tomar en un momento complicado? Porque bueno, si pierde contra el América va a querer salir con todo a ganar sí o sí. Y si le gana el América va a llegar motivado contra ustedes. Igual, las dos situaciones creo que va a ser un partido difícil, porque vamos a estar jugando en casa, con el apoyo de la afición, y van a querer buscar los puntos. Si pierden va a estar bien, bien complicada la situación de ellos, y van a salir desesperados a querer ganar. Y si ganan van a ganar mucha confianza,
Creo que suman 4 o 6 puntos, ¿no? Si ganan de América. 6 puntos, ¿no? Entonces, ya ves que va a estar más cerquita ahí de los primeros, van a ganar confianza. Así que nosotros tenemos que estar tranquilos, estudiándolos mucho, entrenando fuerte, porque creo que si entrenamos bien, hacemos lo que el mister pide, nos va a ir bien, porque ya lo probamos eso y todos saben la manera que trabajamos fuerte. Y cuando dejamos eso en la cancha en los días de partidos, es muy difícil que juguemos mal, ¿sabes? Cuando dejamos todo que trabajamos durante la semana, tenemos muchas chances de salir de ahí con la victoria. Gracias. Bueno, hermano, gracias.